Guardiago, nada, o primeiro, como sempre, é obligar a parte médica. Pois todos ok, recuperamos a casa xa por fin, viaxamos os 20 disponibles en plantilla, así que boa noticia. Por fin somos quen de estar todos e ter as mellores opciones para poder competir. Bueno, un partido que preparades por segunda vez, porque foi suspendido, pero ainda así, en certa medida, unha incógnita, porque é un rival que con este adestrador únicamente te podes perder un partido. Sí, o único partido que llevemos foi o seu debut ante o Deportivo, sobre todo, pois, bueno, as conclusións que sacamos, bueno, hai certas variantes con respecto que lle viramos anteriormente, e sobre todo que máis o que máis información sacamos sobre todo é do estado do terreo de xogo, non? Que para nós este mércores e que nesta xornada si que vai a ser fundamental, vai a ser un condicionante a ter moi en conta e a partir de aí, pois bueno, o que falábamos na semana anterior, temos que ser o Compostela recoñecible máis que nunca, centrarnos 100% no que nos facemos, e a partir de aí, pois bueno, supoño que nos encontraremos un Salamanca con dous días máis de preparación co seu novo adestrador e que seguro que sigue na liña deste fin de semana no seu debut na casa contra o Depor, porque a verdade é que fixeron un bo partido. Que un pouco que análise faz do rival? Que destacarías? Bueno, destacaría sobre todo pois a súa mellora na faceta defensiva, a súa mellora na línea defensiva cas fichaxes novas, incluso pois no ataque, con xogadores tamén que chegaron novos, e sobre todo pois o seu posicionamento un pouquiño máis equilibrado, un poquinho máis ordenado, dúas líneas de 4-1-4-1, cambian un pouco de uso con respecto ao inicio de temporada, no que xogaban cunha línea de 5 e dous puntas, e bueno, sobre todo pois o seu rigor defensivo, que creo que a fin de semana pasado contra o Deportivo o fixeron moi ben. Creo que ese é o primeiro paso para seguir crecendo, ou eso penso que é a idea do seu novo adestrador. Decías que recuperades a casas por fin. A fin de semana pasada víamos a Guille no seu primeiro partido como titular na casa. Cumpriu con nota, eu creo. Vendo que hai centrais de garantías, plantexaste en algún momento volver a ese sistema de tres centrais que este ano non vimos, sí, pero que anos anteriores sí. Sí, 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 ademais o traballamos a menudo, é unha variante máis, por iso o de ter a todos, pois que é moi bo. Penso que é unha das primeiras jornadas que temos a todos, en función de iso, pois sí que podemos plantexar novas variantes. Xa levamos unhas semanas traballando cousas novas, o que falamos sempre, cada semana queremos ser mellor equipo. Eso consiste en tamén ter máis variantes. Que volva a casa bueno, o vou facer pois xa de Matías no partido de Copa contra o Ibiza, o vou facer de Guille este fin de semana, fai que se leve a competencia, fai que se leve o nivel de adestramento, eso é a mellor noticia para un adestrador, porque a hora de tomar decisións con respecto a quen xoga, quen non, sobre todo pois de variantes a nivel táctico, pois como acabas de decir, posibilidade de xogar con tres centrales, posibilidade de xogar con dous centrales pero unha perna natural para que nos dé pois cousas ou claridade a salida de balón distintas, moi beneficioso. E creo que, bueno, para min é unha noticia moi positiva ter a todo o plantel disponible. Xa a última, xa pola miña parte. Falamos todas as semanas do mesmo, que por merecementos, polo que vemos sobre o campo, merecería de estar bastante máis arriba na clasificación, pero ao final o que contan son os goles.
é o momento de pedir un esforzo ao club para intentar traer gol no mercado de inverno? Bueno, nos xa levamos tempo falando deso, xa o club Manuel Castiñeiras nese sentido xa sabe o que o corpo técnico pide a nivel deportivo, e agora é cousa deles. Evidentemente, fichar a un dianteiro ou un atacante non che garantiza goles. Ademais, non somos un equipo que si é certo que nos anos pasados tiñamos un dianteiro que acababa as temporadas con moitos goles. Primo, na súa primeira etapa aquí, acabou con 23, Aitami acabou con 25, o ano pasado pois Brais tamén acabou con 15. Pero tamén somos un equipo que o generar tanto, o gol está moi repartido. Hai que ser conscientes da categoría na que estamos, dos equipos contra os que estamos xogando, e a medida que vai subindo o nivel é máis difícil acadar o gol. Os equipos están moito máis ordenados, os equipos, sin desmerecer para nada, os de categorías inferiores están moito máis ordenados e ocupan mellor a área. E si analizamos ben todas as nosas chegadas, pois sempre hai 5 ou 6 homes do equipo rival na área, cousa que en categorías máis baixas pois non se dá. Polo tanto, é máis difícil, eso é así, a medida que sube o nivel é máis difícil facelo todo. Que pasa? Que tamén chegar á área rival tamén se complica máis. O equipo nese sentido dá un nivel altísimo, porque seguimos sendo un equipo que, así o din os números, chegamos moitas veces a último tercio de campo, merodeamos moito a área, centramos moito, pisamos moito a área e finalizamos moito, pero o rédito non é o que acorde o que facemos. É certo que na roda de prensa despois do partido dicía que vendo outros partidos, pois hai equipos que tiran menos e marcan máis. Bueno, é cuestión de insistir, non o temos claro. Si con 10 chegadas non somos capaces de facer gol, pois teremos que chegar 12, 15 ou 20. En eso vamos a seguir traballando. Evidentemente, todos somos conscientes dos xogadores que temos. Sabemos a capacidade de Primo, de Juanpa, de Brais, de Miki, de Bicho, de Antas. Non hai ninguna dúbida en eso. E ao final é ter calma, non? Nas primeiras xornadas falábamos da falta de gol. Foi chegar o partido de Guijuelo a marcar 3, fomos a Vigo, marcamos 3, contra o Pontevedra marcamos 2. Bueno, hai que seguir na liña porque o gol vai a chegar. Que pasa? Que si é certo que nos fastidia, porque consideramos que polo esforzo e polo que fai o equipo no campo merecíamos algo máis, pero bueno, consideramos que ao final o fútbol vai a ser xusto con nós, sempre cando sigamos traballando na liña. Eso é o que vamos a facer, e que tarde ou temprano os goles virán e volveremos a sumar de 3. Eso o teño clarísimo. Disculparme por coger el hilo un poco de lo que estaba comentando Iago con el tema del día de la marmota, esto de las ocasiones y la falta de la materialización. De todos modos, te fijas en la tabla y tenéis 2 goles menos que el líder, ¿no? Sí, claro, lo que pasa. Pero menos. Sí, sí, lo que pasa es que el líder saca mucho rédito de resultados muy cortos. 1-0, 0-1, evidentemente. Bueno, creo, si no me falla la cabeza, el máximo goleador de la categoría, no sé si es el Racing de Ferrol, y después está el Pontevedra, y están ahí los dos con nosotros. Pero claro, si están en la mitad de tabla, bueno, ahora mismo el Ferrol está cuarto, pero el Pontevedra está a un punto nuestro. Si están ahí es porque también reciben mucho. Nosotros no recibimos mucho, somos el tercer equipo, el segundo equipo que menos gol recibe, pero al mismo tiempo pues somos ahora mismo el quinto equipo que más goles mete. ¿Qué pasa? Que no somos capaces de pasar del empate. Tenemos que seguir trabajando para que todos esos números que dicen que vamos en la buena línea y que estamos haciendo una muy buena temporada, pues se traduzcan en 3 puntos. Es así, pero no, estoy de acuerdo con lo que dices tú. Al final es, si miras los números y sobre todo después, si ves los partidos, ¿no? Comentarios de
de compañeros vuestros, de propia gente que está viendo el partido. Tú juegas contra Unionistas el fin de semana pasado aquí en casa y sin ver la clasificación nadie sabe quién es el primero y quién es el que está ahora mismo séptimo, o por lo desplegado en el campo y visto en el campo podrías cambiar las posiciones de los equipos, pero al final esto va de conseguir una puntuación, de conseguir unos objetivos y eso se consigue con goles. Vamos a seguir trabajando en eso. Yago, hablas, el otro día también hablabas lo mismo, siempre que se te pregunta hablas de Castiñeiras. Tú llevas muchos años con el presidente y estás todos los días con el presidente. No hablemos de Castiñeiras. ¿Qué sensación ves en el presidente? ¿Qué cara te pone cuando le hablas de que necesitas reforzar el ataque? Nada, que el club tiene clara su filosofía y su idea, que es la de la continuidad y de que la gente que llegamos a esta categoría continúen y desde luego pues esto que estamos hablando de las buenas sensaciones del equipo y demás, ellos también lo ven. Es cierto que si aparece algo pues se mirará de traer, pero somos conscientes de lo que hay. Yo tampoco me hago ilusiones ni mucho menos. Yo trabajo con lo que tengo, voy a muerte con los jugadores que tengo y voy a intentar sacar el máximo rendimiento de ellos. Yo con el presidente no hablo directamente ni tengo que hablar directamente sobre fichajes o no, porque esa no es su parcela. Su parcela es la de Manuel Castiñeiras y yo no puedo pasar por encima de él, ni tampoco lo voy a hacer. Pero tomando café así distintivamente, Bueno, pues te puedes imaginar lo que dirá el presidente, lo que dicen siempre, que los entrenadores a estas alturas siempre pedimos cosas, que nunca estamos contentos con lo que tenemos y demás. Yo no es que no esté contento con lo que tengo, yo estoy encantado con lo que tengo. Estoy encantado, estoy orgullosísimo de lo que el equipo hace, estoy encantado con cómo lo hacen, porque que hablen de que el equipo juega como juega y que estamos compitiendo contra todo lo que estamos compitiendo es el mejor refuerzo que puede tener un entrenador. Al final son los jugadores los que hacen bueno tu trabajo y lo están haciendo bueno. ¿Qué pasa? Que evidentemente creemos que con un poquito más pues podríamos a estas alturas estar hablando de otras cosas, pero es así, no hay que darle más vueltas a la cosa. Sabemos perfectamente que los jugadores que tenemos son muy válidos para la categoría, así lo están demostrando, y yo confío en que con trabajo y intentando cada semana mantener este nivel vamos a llegar a los objetivos sin ningún problema. Te quejas, también nosotros nos quejamos de tanto empate. Pero siendo objetivos ahora, Salamanca, Deportivo, dos salidas, ¿firmarías dos empates? Yo antes de jugar no firmo nada. Yo siempre voy a ganar. Juegue en Salamanca, juegue en Riazor o juegue en el Camp Nou. A mí me da igual. Yo siempre voy a ganar. Siempre planteo los partidos para ganar y nunca me voy a conformar con el empate. Después, evidentemente, en el transcurso del partido esas cosas cambian o no. Si ves los números del Unionistas líder, 20 puntos cuando vino aquí a San Lázaro y demás, dirías, no, firmas el empate contra el líder que por encima fue el primer equipo que te ganó. Yo te digo que no, es que no lo firmo y acabo el partido y conseguí el empate y me voy fastidiado a casa porque considero que el equipo ha merecido más. Nunca firmaría un empate antes de jugar. Después veremos lo que pasa, porque el fútbol es caprichoso. También el fútbol es tan caprichoso que si haces las cosas bien, puede que contra el líder no seas capaz de meter las 10 ocasiones claras que tengas y a lo mejor llegas a Riazor, tienes dos y metes las dos. O sea que no vamos a negar nada ni vamos a rehuir de nada. Nunca, nunca, nunca un entrenador puede firmar un empate desde mi punto de vista. Hablas de mantener la... Perdón. Nada, la última para acabar. Hablas de mantener el mismo estilo, la misma filosofía. ¿No es un riesgo sabiendo cómo está el campo, cómo sufrió el Deportivo el otro día? ¿Sería posible cambiar ese sistema de juego, jugar un poco sería más posible. Directo, menos combinativo? Sería posible, y evidentemente. Y vamos a esperar a llegar mañana allí, vamos a ver cómo está el campo. Y una cosa es tener un estilo definido y una idea, y otra cosa es ser tonto
y pegarte un tiro en el pie, ¿vale? Creo que, y lo dije así en el inicio cuando Iván preguntaba, creo que este fin de semana, bueno, no es fin de semana, este miércoles, en esta jornada, de verdad nos vamos a encontrar un condicionante externo que seguramente condicione nuestra idea de juego, que es el terreno de juego, el campo. Ver las imágenes del partido contra el Deportivo, con un área totalmente helada, jugadores que resbalaban, porteros que no eran capaces ni de sacar de portería, medio campo muy irregular, evidentemente, sabiendo a qué juega este Compostela, sabiendo el perfil de jugadores que tenemos y la idea que es de jugar todo raseado, de mucha movilidad, de mucha combinación, seguramente no sea complicado. Por eso es importante llegar allí y fundamental tener a los 20 jugadores de plantilla. Por eso digo que nos viene el momento de recuperar a toda la plantilla en el momento justo. A partir de ahí, pues vamos a llegar mañana, vamos a ver qué campo nos encontramos, si podemos empezar con nuestro plan A, si tenemos que empezar con el plan B, o si a lo largo del partido tenemos que ir al plan C. No hay ningún problema por eso. Ya en tercera división, años anteriores, nos encontramos este tipo de problemas y competimos sin ningún tipo de dudas. Así que nada, mañana lo veremos, pero evidentemente el terreno de juego y lo que nos encontremos en cuanto a climatología y demás nos va a condicionar. Es cierto que no somos un equipo que tenga recursos a nivel individual para ese juego más directo, para mucho centro lateral y demás, porque no tenemos ese perfil de delantero centro referencia, centradores y demás, de media a larga distancia, pero tenemos recursos para hacer frente al partido, no tengo ninguna duda. Sí, bueno, mi pregunta iba también un poquito por el campo, entonces ya te hago solo una. ¿Eh? Es un poquito también un análisis de lo que está pasando en el grupo, porque claro, vemos al Compos, que solo perdió un partido y está séptimo. El caso de Unionistas también, perdieron solo uno ante el Depor, pero están líderes. Pero claro, ¿cómo ha sorprendido? Vemos al Zamora segundo, Racing de Ferrol, Depor, Pontevedra están sufriendo, el Depor casi se plantea ya como una final el partido ante el Compos. Es decir, que quizá da muestra de lo complicado, ¿no?, de esta categoría. Sin duda, y nosotros lo sabíamos antes de empezar, cuando entra este nuevo formato de segunda B y se hacen los grupos y dentro de los grupos los subgrupos. Yo creo que todo el mundo tiene claro que el subgrupo 1A, que es el nuestro, es uno de los más complicados de toda España. A partir de ahí, que ves la clasificación en la jornada 10, en este caso va a ser nuestra décima, porque nosotros tenemos un partido menos, y la verdad es que llama la atención, ¿no? Pontevedra, que hace, pues antes del parón de Navidad, era un equipo que lo ganaba todo, que estuvo muchas jornadas entre los tres primeros, y de repente se le suspende un partido, o no juega un partido contra el Guijuelo, y va y pierde en Coruso el otro día contra el Ferrol, y de repente parece que está, pues eso, que es todo un desastre y que está ahí peleando para no descender. Quedan todavía 9 jornadas por delante. Y aquí cada fin de semana es que hay duelos directos, porque está todo tan apretado que en ningún momento te puedes relajar. Al hilo de esto viene un poco también nuestra justificación, por decirlo de alguna manera, de estar fastidiados por no sumar de 3, ¿no? Porque al final es cierto, nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo bien las cosas, los números así lo dicen, todos lo decís, pero es que el ganar un partido te da por lo menos una semana de tranquilidad, ¿sabes? Una semana para poder trabajar tranquilos, para afrontar el partido de otra manera, y sin embargo, pues bueno, parece que en todo momento ya de por sí está apretada la liga y con esos empates pues parece que la siguiente jornada es una final, que no es la realidad, sí, porque todavía tenemos que jugar todos contra todos en esta segunda vuelta y todavía quedan muchos duelos directos y la clasificación todavía va a dar muchas vueltas porque ni hay nadie muerto ni hay nadie ascendido ya, así que tranquilidad, trabajar en lo que nos toca, que es preparar el siguiente partido y afrontarlo con la máxima ilusión. Nosotros vamos a Salamanca
con toda la ilusión de conseguir los tres puntos, de seguir en la buena línea y de ser capaces de todo este buen juego desplegado, todo lo que los números dicen, pues que nos ayude todavía pues a seguir siendo mejores, y después ya veremos qué pasa el fin de semana en Riazor.